La esposa de Belmont lo llamó My Man of War, mi hombre en la guerra. Pero el subastador quitó el mí y vendió el caballo a Sam Riddle de Pensilvania. Riddle quiso prepararlo para correr, pero primero tendría que domar a la noble bestia. Manowar odiaba ser domado, gritaba de rabia y se rebelaba como podía contra la doma. Pasaron varios días antes de que nadie pudiera acercársele. Después, dándose cuenta de que no podría ganar, ya que era muy inteligente, según Riddle, el caballo se rindió. Pero Riddle también decía que cada vez que una carrera daba comienzo, se le notaba que no había olvidado la doma y que nunca se lo perdonó a Riddle y a sus hombres. Manowar empezó a correr a los 2 años de edad, en la primavera de 1919. Debutó en el Parque Belmont de Long Island, inaugurado en 1905. En la línea de salida, el gigante rojo rezumaba una calma feroz. Y cuando empezó la carrera, corrió con tan tremenda precisión que sus zancadas fueron las más largas que se hubieran visto nunca. Los asistentes al espectáculo, que controlaban todos los detalles, vieron el nombre Manowar por primera vez, pero desde luego no sería la última. Si este magnífico caballo fue difícil de domar, todavía resultó más difícil vencerlo. Y seguía invicto después de la sexta carrera en la que tomó parte. Su dominio era increíble. No era solo que ganase las carreras, sino que lo hacía con un tremendo dominio sobre los otros caballos. Manowar abrió el fuego, por decirlo así, en aquella temporada. A sus 2 años de edad ganó 6 carreras. Se vio que era un caballo increíble, un caballo para el futuro. Manowar era el tema de conversación general, sobre todo en Saratoga. Porque fue en esa famosa carrera donde este ejemplar se enfrentaría a su mayor reto. Fue un acontecimiento tan importante como ver jugar a los Babe Ruth en el Yankee Stadium. En 1919 no hubo entradas más reñidas que las que permitían ver correr a la sensación de los purasangres. Manowar en Saratoga, la principal carrera del país. Había venido a correr en el Saratoga Sanford Memorial Stakes y 30.000 espectadores se habían congregado para asistir al espectáculo. Hoy en día las puertas de salida forman parte de una estructura fija, pero a principios del siglo XX, la mayoría de las carreras, incluyendo Saratoga, no contaban con esas puertas, sino que los caballos eran alineados detrás de una cinta que se levantaba para dar comienzo a la carrera. Cuando quitaron la barrera, Manowar estaba de espaldas y parecía no tener ninguna posibilidad, mientras los demás caballos salían al galope. Pero poco después se desquitó. Aprovechando la recta, este extraordinario caballo sobrepasó a sus competidores uno tras otro. En los últimos 30 metros, estaba justo a 3/4 de cuerpo del caballo de cabeza perteneciente a Harry Payne Whitney. Y cuando llegaron juntos a la meta, no se sabía quién había ganado. Resultó que Manowar perdió por una nariz. Irónicamente, el purasangre ganador se llamaba Enfadado. Pero una pérdida tan apretada no influyó en el ritmo de Manowar, sino que este campeón siguió imponiéndose competición tras competición. Ganó el premio de Belmont por 20 cuerpos. En otra carrera ganó por la increíble diferencia de 100 cuerpos. Venció a caballos de más edad, a otros más jóvenes y a campeones de otras carreras. Con independencia de la competición o de las condiciones de la pista, siempre llegaba en cabeza. En 21 carreras solo sufrió una derrota. Batió una serie de récords americanos y mundiales, y algunos se mantuvieron durante muchísimos años. La creciente popularidad de la radio llevó a todo el país los sorprendentes éxitos de Manowar. Gentes de todas las capas sociales se emocionaban con las hazañas de este campeón de pura sangre. Manowar se convirtió en un héroe nacional del deporte. Fue una época dorada del deporte en Estados Unidos. Fueron los años de Jack Dempsey y Ty Cobb en béisbol y de Newt Rockne en fútbol americano, un periodo maravilloso para el deporte. Solo faltaba un héroe equino, y ahí estaba. En 1921, Sam Riddle retiró a Manowar de las carreras para dedicarlo a semental.
Si bien el público no le veía físicamente por estar en los pastizales, Manowar seguía en el candelero, en una granja cerca de Lexington, Kentucky, engendró a 64 campeones como él. La verdad es que Manowar era mucho más que un caballo de carreras, era un héroe nacional. La gente se desplazaba hasta Kentucky para visitarlo. Fueron miles de personas las que acudían año tras año para ver a esa leyenda viva. Y su mozo de cuadras, Will Harwood, que le cuidaba en aquel entonces, también se convirtió en una celebridad. Su definición de Manowar como el caballo máximo ha pasado al diccionario. Cuando Manowar murió a la edad de 30 años, la magnificencia normalmente reservada a los jefes de Estado acompañó su deceso. Era un héroe nacional. Su funeral fue transmitido por la radio. El ataúd llevaba los colores de la cuadra del señor Riddle. Y 9 o 10 dignatarios pronunciaron un discurso sobre la importancia de Manowar, que no solo había sido un maravilloso caballo de carreras, sino que había tenido una gran influencia como atracción turística para la ciudad de Lexington. Este corcel había acercado el deporte de los reyes al hombre de la calle, pero además ayudó a cimentar la tradición de los purasangres en Saratoga. Eso sería todo, amigos, gracias por ver el video, si te gustó dale me gusta a la página y compártelo, de esa manera me ayudarás a crear más videos sobre carreras, gracias.